¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la presente edición de día viernes de toda la actualidad y las noticias, como siempre, en Mercedes Noticias. Este compendio de información de 60 minutos de todo lo que pasa en nuestra ciudad. Y vamos a comenzar hablando de cultura, porque estuvimos dialogando con quien es el director del área de cultura de la Municipalidad de Mercedes, el señor Gerardo Caballero. Hablamos de distintos temas, pero fundamentalmente de algo que está cayendo muy, pero muy bien en toda la sociedad, como lo es precisamente algo que se da en el teatro, que es una obra realizada y llevada adelante nada más ni nada menos que por la Comedia Municipal. Sí, la verdad que sí, y estamos cerrando ya la temporada de lo que es el 2015, con un sueño que teníamos de poner en escena nuevamente la Comedia Municipal de Teatro. Fue un decreto que firmó el intendente hace 2 años atrás y que nada, no nos podíamos despedir sin dejarla en funcionamiento. Y la idea es que a través de este decreto reglamentado y con la ordenanza se quede para siempre, ¿no? Como se soñó en una época. Así que desde el año 99 que la comedia no funcionaba y se reflotó ahora con un elenco que armó Gabriela Loruso, que la verdad que estamos muy conformes porque es una puesta en escena muy minimalista, muy sencilla si se lo quiere, porque no requiso de una escenografía tan complicada, pero el excelente trabajo que tiene el equipo actoral del elenco hace que la obra pareciera que tuviera un todo, ¿no? En la escenografía. Y más allá de la dirección de Gabriela, destacar las actuaciones de actrices que no solamente pertenecen al elenco de los talleres culturales municipales, sino que la idea de la comedia tiene ese fin de poder convocar a artistas que son de otros elencos, que pueden ser independientes, y como el caso de Estela Siri, que viene del espacio de Thalía, o Yanina Russi, que hoy tiene su grupo de teatro Reír. Así que bueno, esa es la idea. Las funciones de la Casa de Bernarda Alba, atención que se están terminando porque quedan solamente tres. Vamos a tener una más el día 23, que es al otro día después de las elecciones. Ya pueden ir a retirar las entradas al teatro. Recordamos que hay una capacidad de 250 espectadores y se despide el 2 de diciembre y el día 13 de diciembre. Esas son las tres últimas funciones. Estuvimos en un encuentro realizado en La Trocha donde se habló en defensa puntualmente de la educación pública, pero tratando de buscar distintas soluciones que hacen a la educación y por supuesto todos tratando de buscar mancomunadamente distintas soluciones a los problemas comunes. Estuvimos dialogando con quien había llamado a esta convocatoria, como lo es el señor José Pizano, quien además recordamos es electo dentro del ámbito del Consejo Escolar. Con José Pizano dialogamos de la siguiente manera. Hicimos una convocatoria con el objetivo de que los directivos, los docentes, estudiantes de distintos programas de terminalidad, padres que forman parte de las cooperativas de las escuelas, podamos discutir colectivamente sobre distintos tipos de elementos legales, como es la Ley de Educación Nacional, como la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Escuelas Técnicas, de cara al balotaje que se viene este domingo 22, porque consideramos que la necesidad de que el Frente para la Victoria consolide un montón de leyes educativas que van haciendo las transformaciones que nosotros como docentes o como practicantes de la educación consideramos que van en el camino correcto. No podemos permitir que los sectores más conservadores de la sociedad retomen el poder político y quieran hacernos volver sobre las conquistas que el conjunto mayoritario de la población y de la comunidad educativa ha logrado conquistar en estos últimos años, como decía recién, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Escuelas Técnicas, porque el proyecto político que encara Daniel Scioli y Carlos Zannini tiene que ver con un modelo productivista, inclusivo de desarrollo y necesariamente tiene que tener una sólida base en sus leyes de educación, como son la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo, y consideramos que del otro lado se encuentran los sectores que históricamente desfavorecieron a la educación, desfinanciaron a la educación, lo vienen haciendo en la ciudad de Buenos Aires claramente, desinflando el presupuesto del año 2007 al 2015, lo han desinflado más de un 20%. Tenemos miedo que en la provincia de Buenos Aires repitan esa metodología de trabajo de gestión educativa. Entonces consideramos esta gran cantidad de personas que hoy se sumaron a esta mateada, a este encuentro de reflexión, claramente definirnos por
votar el 22 de noviembre la fórmula del Frente para la Victoria encabezada por Scioli y Zanini. Se firmó un documento en apoyo al candidato presidencial también. Exacto, un documento en el cual todos los participantes que estamos hoy acá coincidimos en la necesidad de mantener estos logros en base a estas leyes que nombraba recién y sobre todas las cosas repetir y dar a conocer al conjunto de la sociedad que por ahí no sabe de la importancia de estas leyes que son a largo plazo, que van a hacerse las transformaciones necesarias y que tenemos el objetivo como fuerza política de llegar a algo que es esencial, que es mejorar la calidad educativa. Para nosotros la inversión en educación es la ideal, creemos que puede haber más, pero es importante hoy discutir la necesidad de mejorar la calidad educativa dentro de las escuelas, es decir, mejores contenidos para los chicos, mayor información y formación para los docentes, que ya hay un camino iniciado y que no podemos permitir que ese camino iniciado sea truncado y volvamos al pasado. En cuanto a lo que ya sería después del 10 de diciembre, tu lugar en el Consejo Escolar, ¿ya tienen algún proyecto en mente? Se hablaba de lo que es el presupuesto participativo destinado a la infraestructura de los colegios. Sí, nosotros desde el plan de gobierno que encabeza Juan Iustarro como nuestro intendente, propusimos, y lo vamos a realizar, es el presupuesto participativo del Fondo Educativo. Es un conjunto de fondos que vienen del gobierno nacional a través de la provincia y llegan al municipio y que tenemos la intención de discutirlo colectivamente con la comunidad educativa sobre cómo vamos a invertir esa plata. Para eso, a partir del 11 de diciembre vamos a estar trabajando codo a codo con el municipio y Consejo Escolar para hacer el mapa de necesidades y prioridades de las escuelas, para poder, una vez comenzado el año 2016, febrero, marzo, tener la posibilidad de planificar un plan de obras, ¿no? Calculando cuánto va a venir de fondo educativo, más la problemática de infraestructura que tengamos, iniciar un plan de obras que dé soluciones desde lo local a los problemas de infraestructura de las escuelas. En cuanto a este mapa de prioridades, se hablaba de hacerlo participativo, abierto a la comunidad educativa. Exacto. Nosotros entendemos como comunidad educativa a los padres, a los vecinos de las escuelas, lógicamente directivos, inspectores, docentes, auxiliares de la educación, pero es muy importante que el conjunto de padres y de vecinos de distintas escuelas se sumen a esto. Ya existen herramientas institucionales que son las uniones de gestión distrital, donde se produce este intercambio, y nuestra intención es sumar desde el municipio herramientas de participación de la sociedad a partir de estos encuentros. Días pasados se llevó adelante un realmente interesante encuentro denominado Feria de Ciencias allí en la Escuela Industrial o en la EST número 1. En este caso nosotros pudimos dialogar con la directora de este establecimiento, la señora Mercedes Isola, para que nos comentara detalles de cómo ha sido esta grata, realmente grata experiencia. Sí, la verdad que siempre es un momento muy lindo para la escuela porque es la oportunidad de mostrar los trabajos que los chicos realizan durante todo el año. Siempre contamos con la visita, y este año también fue así, de varias escuelas primarias que vienen a conocer los trabajos, más la familia y el resto de la comunidad que se acerca, y para nosotros realmente es un momento de fiesta y de expresión pública de lo que se hace. Bueno, y después, todo esto, ¿cómo es? ¿Continúa? ¿Cómo se lleva adelante? Porque evidentemente nosotros notábamos que había un entusiasmo realmente muy importante por parte de los chicos y que creo que sería interesante que eso siga desplegándose a través del año en distintas actividades. Sí, nosotros tenemos varias actividades abiertas a la comunidad durante el año. La Feria de Ciencias es un poco el culmine de todo el trabajo anual. Así que ya, por este año no tenemos más muestras ni cosas abiertas, pero es la verdad que es interesante porque no es que armamos una feria de ciencia, es que se muestra lo que los chicos hicieron, si no es que arman una maqueta para mostrar, sino que es el resultado realmente del trabajo que se hizo. Entonces eso es muy provechoso y los chicos exponen con mucho orgullo todo lo que hicieron. Y encontramos este año en la feria cosas muy variadas, porque inclusive la gente de artística quiso también mostrar sus trabajos, la gente todos los talleres obviamente, los chicos de cuarto año de maestro mayor de obra, que es la modalidad nueva que tenemos en la escuela, también mostraron una maqueta
que habían trabajado con distintos profesores, más los planos y todo lo que eso implica. Había trabajos de los chicos más chiquitos, en cosas de electricidad, teníamos también, no sé, de las cosas más variadas que se les puedan ocurrir y que son expresión de realmente el trabajo, ¿no? Bueno, y es lo que nosotros incluso decíamos, porque nosotros estuvimos viendo casualmente esta feria y mostrábamos parte de los trabajos, pero en definitiva a la postre termina siendo la antesala de lo que puede ser su profesión a cada uno de estos chicos. ¿Cómo es la cocina de todo esto? ¿Cómo es preparar toda esta, podríamos decir, no solamente feria, sino también masivamente gran expresión de los jóvenes? Sí, es los chicos lo viven con mucho entusiasmo, es decir, ellos les gusta realmente mostrar y se va preparando desde el primer día de clase, porque no es algo, vuelvo a decir, no es algo armado para mostrar, es realmente lo que se hace en la escuela. Y entonces, eso es lo lindo, digamos, los chicos, por ejemplo, que muestran un trabajo que han hecho en un torno, es lo que ellos aprendieron, y ellos lo, por eso cuando lo cuentan con tanto entusiasmo, y lo cuentan desde el aprendizaje adquirido, ¿no? Mostraban los más chicos, por ejemplo, cómo funciona, cómo es lo que ocurre cuando un volcán entra en erupción, y uno los escucha y realmente se ve todo lo que han aprendido a través de esa construcción de la maqueta y a través de la clase articulada entre sociales, naturales y distinto arte. Y entonces realmente es algo muy interesante porque es... ellos muestran realmente con mucho entusiasmo y demuestran el conocimiento, y eso es lo lindo, ¿no? Establecemos aquí la primer pausa comercial. No se vaya, no se mueva, porque como siempre tenemos más actualidad, más información en Mercedes Noticias. Pero antes de irnos, le queremos recordar que este fin de semana se viene el fútbol, ¿eh? Atención, fútbol infantil por Mercedes Televisión, como es costumbre, con todo el equipo de tiempo suplementario. Así que no lo olvide, a partir de la hora 16, fútbol en vivo y en directo, estaremos desde la cancha de Unión. Ahora sí, pausa, ya regresamos. Sindicato de Empleados de Comercio de Mercedes. La atención solidaria en la salud es nuestra prioridad. Por eso, seguimos avanzando. Hablamos con obras y soñamos con mucho más. Sindicato de Empleados de Comercio de Mercedes. Calle 22, casi esquina 35. Sucursal virtual. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telered, podrás administrar y adquirir nuevas. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Venís, firmás y te vas. Sucursal Mercedes, calle 25, número 613, entre 26 y 28.
Telered Play. Los mejores contenidos de la tele, ahora también disfrútalos online. Telered Play. En cualquier momento y en cualquier lugar. Mañana en las intersecciones de la avenida 41 se realizaba el acto de la soberanía nacional, recordando este hecho como la batalla de la Vuelta de Obligado. En este sentido, quien fue uno de los principales oradores fue el presidente del Instituto Juan Manuel de Rosas, el profesor Ricardo Tabossi. Convocados estamos aquí para celebrar, recordar y actualizar los 170 años de la gesta de la Vuelta de Obligado. Hemos cantado con fruición el himno nacional. Y no pude dejar de remontarme a la Vuelta de Obligado, porque la batalla, aquel día, comienza con una arenga del general Mansilla, que es el jefe que está al frente de las fuerzas defensoras, señalando la escuadra enemiga, pronuncia aquel célebre discurso guarenga donde dice: allá los tenéis. Considerad el insulto que hacen al navegar las aguas de un río que no les pertenece, pero no lo conseguirán impunemente. Flamea en el Paraná la enseña azul y blanca, y debemos morir todos antes de verla bajar de donde flamea. ¡Fuego! ¡Viva la patria! Y ahí sonó los acordes del himno nacional ejecutado por la banda de patricios. Todos cantaron: o juremos con gloria morir. Y les aseguro que al terminar la jornada, muchos habían cumplido con el juramento del himno. 250 cadáveres insepultos quedaron esa noche en las barrancas de Obligado, condecorados por las estrellas gauchas. ¿Cómo no recordar este día como el Día de la Soberanía? Empezando por reconocer al jefe político de la Confederación Argentina, don Juan Manuel de Rosas. Y acá en Mercedes, ese proceso de revisión, de reconocimiento a Juan Manuel de Rosas y a la gesta de Obligado, vamos a hacer un poco de memoria. Acá en Mercedes comenzamos con ponerle el nombre Brigadier General Juan Manuel de Rosas a la avenida 40, que arranca acá en la rotonda, hasta la ruta 41. Señores, esta avenida se llama Brigadier Juan Manuel de Rosas, ¿lo sabíais? ¿Hay algún cartel indicador? Nada. Entonces ya dejo como una propuesta que las actuales o futuras autoridades señalicen la avenida. De modo que aquel que entra a Mercedes, ella vea los letreros, entra por la avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas. Eso fue en el año 93, al cumplirse los 200 años del nacimiento del prócer. Dos años después, en el 95, se recordaban los 150 años de la Vuelta de Obligado, razón para hacerle un monumento. Este monumento, la base, las columnas, no el busto, y ya explicaré por qué, se inaugura el 20 de noviembre de 1995. A los 7 meses, el busto fue destruido. Manos anónimas, un sábado a la noche, nos enteramos que el busto, que estaba hecho de marmolina, había sido destruido. Quiero agregar
que el busto fue donado en aquella oportunidad por el Sindicato de la Carne, cuyo secretario general era el señor Echeún. Donó el busto. Echeún, no han destruido el busto. Ya no, ya el sindicato hizo la donación correspondiente. Entonces, por aquello de no te des por vencido ni aún vencido, del recordado poeta, inmediatamente se constituyó una comisión popular para recuperar el busto, para colocar un busto nuevo, que es este. No en marmolina, sino en bronce. Efectivamente, la comisión popular trabajó, se juntó el dinero necesario, se conectó con la arquitecta Noelia Gil, de Buenos Aires, quien hizo este busto, que es único. Porque habitualmente los monumentos tienen un molde, se hace, y después se repiten esos monumentos. Por ejemplo, el de San Martín, no el nuestro, el de Mitre, que es una réplica del monumento a Mitre que hay en Buenos Aires. Bueno, este es único. Esta es un poco la historia de la avenida y de el busto. Ustedes verán tres placas. Una de esas placas está consagrada a un mercedino llamado Eusebio Vilches. Ese mercedino participó en la batalla de la Vuelta de Obligado. La batalla de la Vuelta de Obligado se produce a 20 kilómetros de San Pedro, de modo que las fuerzas allí intervinieron son en general milicianos de Varadero, de Ramallo, de San Pedro, de Rosario, además de las fuerzas regulares enviadas de Buenos Aires, entre ellos el regimiento de patricios. Eusebio Vilche, mercedino, peleó bajo las órdenes del jefe de patricios, el coronel Rodríguez. Ese es el homenaje entonces que le hacemos, y esa fue la presencia de Mercedes en la Vuelta de Obligado. Bueno, como ustedes saben, no voy a entrar en detalles de cómo fue la batalla. Sabemos que fue una derrota militar, también sabemos que fue una victoria política. Sabemos que se combatió durante 8 horas y sabemos que los gringos salieron tan castigados que optaron por la definitiva retirada. No vamos a entrar en detalles de la batalla. Para no quedarnos anclados en el pasado, es necesario actualizar aquello que se ha llamado la batalla de la soberanía. Por último, también recordé el aforismo gobernar es poblar, que fue el proyecto político de una generación de argentinos. Señoras y señores, busquemos prolongar en el tiempo la afirmación de soberanía que fue la Vuelta de Obligado, donde no solo se defendió un río, donde no solo se defendió una frontera geográfico-política con cadenas en el río, sino también se defendió un estilo de vida y una escala de valores, que es la única que ha de asegurarnos el porvenir. Muchas gracias. También en este mismo acto y como orador y en reemplazo del intendente municipal estuvo el secretario privado de la Municipalidad de Mercedes, el doctor Sergio López. Y agradecer profundamente al instituto respectivo, este centro de estudios, que nos deleitó eligiendo nada menos que al profesor Ricardo Tabossi y nos hizo fácil la tarea, porque ya no vamos a hablar de historia. Me parece que entendimos todos, fue más que claro, fue más que ameno. Muchas gracias, profesor, realmente un placer arrancar el día con una locución de esa naturaleza. En primer lugar, acercar el saludo institucional de Carlos Selva. No pudo estar presente esta vez acá. Si siempre le gusta estar en los actos, ustedes saben que cuando uno se va yendo de algún lugar,
mucho más le gusta. O sea, hoy las excusas no tienen casi necesidad de ser presentadas. Es uno de los últimos actos protocolares institucionales de la tercera gestión de Carlos Elbal Mercedes. Seguramente hubiera querido dirigirnos la palabra, no lo pudo hacer por cuestiones de agenda y en ese me toca el honor de representarlo. Hablábamos de soberanía, explicaba tan claramente el profesor Tabosi lo que había sido no solo el contexto histórico, sino cultural de la Vuelta de Obligado. Estamos a dos días, los argentinos, de ejercer otra forma de la manifestación de la soberanía, que es nada más y nada menos que la soberanía popular. Estamos no ya en los últimos días de una gestión, estamos en los últimos días de todas las gestiones de nuestros gobiernos a nivel municipal, provincial y nacional. El año que viene este acto se hace con otro intendente, se hace con otro gobernador o gobernadora y se hace seguramente con otro presidente, porque quien está ya no tiene chance institucional de continuar en funciones. Y en ese sentido es muy difícil hablar en nombre del gobierno, porque cuando uno, en la generalidad de los actos y aludiendo a la figura del intendente, dice del gobierno que represento, ya en Mercedes la soberanía popular también se ha expresado, y ya en realidad hoy representa Mercedes, más allá de la formalidad institucional que conlleva la forma republicana de gobierno y los periodos de traspaso, ya quien representa al pueblo de Mercedes como intendente no es Carlos Elba, sino que es el doctor Juan Ignacio Ustarros. En ese sentido, estas jornadas de reflexión, todos los que estamos acá, vamos a votar o estamos en condiciones de hacerlo para quienes son sufragantes voluntarios, los que tienen más de 16 años. Vivimos una instancia institucional histórica. Los que tenemos 50, más de 50 en mi caso, siempre hemos visto el balotaje como una posibilidad nunca consumada. Esta es la primera vez que podemos elegir por A o por B. Para ser más concretos, no que podemos elegir, sino que podemos optar entre el menú que los mismos ciudadanos elegimos. Y en ese sentido, y tratando de ser absolutamente cuidadoso con lo que uno dice, porque no es el ámbito ni es el lugar donde se deben dejar reflexiones en uno u otro sentido, es siempre saludable hacer un baño de conciencia como el que nos convoca a la fecha y como el que tan magistralmente hiciera el doctor, el profesor Tabosi. En ese sentido, recordar, como decía muy bien él, cuando la desproporción de medios, cuando la desproporción de recursos es tan grosera, hay derrotas que tienen la dignidad de una victoria. Y la Vuelta de Obligado fue eso. Es curioso, en un país tan exitista, tan triunfalista, o por lo menos así nos hemos calificado siempre, que nos reunamos los argentinos a recordar una derrota. Pero, bien lo dijo Ricardo, no se la llevaron gratis los gringos y eso implicó la derrota política. Hoy en que el mundo toma distintas formas de colonización y de contracolonización, Ricardo explicaba una de ellas, en que asistimos azorados a espectáculos de sangre y de guerras que no entendemos, de grupos que resulta que no sabemos de dónde salen y cuando empezamos a hurgar un poquito vemos que a veces son armados por los mismos intereses que resultan atacados o por similares, donde nos quedan tan difusos aquellos conceptos que aprendimos en la primaria, en la secundaria, los estados nacionales, las soberanías nacionales, y vemos que el poder a veces pasa por otros lados. Estas jornadas de reflexión son siempre saludables y los convoco a que nos sigamos encontrando cada vez que se hagan en este monumento, por ejemplo, más allá de las responsabilidades institucionales o no que cada uno de nosotros tengamos. En torno a ello, agradecerles a todos haber comenzado este día acá, reiterar el saludo y la excusa del señor intendente de la Municipalidad de Mercedes y, ya les digo, volver a pensar que en este tránsito no nos queda más que lo que en conciencia pensemos, como decía el profesor Tabosi, no nos quedan más que nuestros valores. Seamos muy cuidadosos a la hora de preservarlos, que no siempre tenemos cadenas en el río o que no siempre tenemos quien nos diga en qué sentido salir. Somos todos y cada uno de nosotros los que día a día elegimos y cuando tenemos la responsabilidad de hacerlo institucionalmente, hagámoslo a conciencia. Muchas gracias.
como hacía referencia el propio Sergio López, realmente eran diversas las personalidades que se encontraban allí presentes. Nosotros, aprovechando esta oportunidad, pudimos dialogar con quien es el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Mercedes, el doctor Mateo Laborde. Lo consultamos fundamentalmente sobre el nuevo Código Civil y Comercial, algo que cambiará notablemente la actividad legal en este sentido de, bueno, nuestra ciudad y por qué no también de nuestro país. Temas muy puntuales y muy sensibles a la sociedad toda. Bueno, un gusto, hemos sido invitados por el señor Intendente Municipal y la verdad es que un placer venir a participar con las autoridades, escuchar al profesor Tabosi, la reseña que ha hecho, sinceramente ha sido muy completa, muy amplia, llena de valores, contemplando esta enseñanza que nos ha dejado la historia conmemorando la Vuelta de Obligado. La verdad es que ha sido un gusto para representar al Colegio de Abogados y participar de este acto. Bueno, evidentemente siempre la participación es, podríamos decir, permanente del Colegio de Abogados, y en este sentido también debemos hablar de que, bueno, se avecinan tiempos distintos, podríamos decir, para el colegio, ya que evidentemente se está trabajando muy fuerte con el nuevo Código Civil y Comercial, y seguramente esto representará un nuevo desafío para el colegio, ¿es así? Absolutamente, representa un nuevo desafío para los abogados y una buena noticia para la gente, para la ciudadanía, este nuevo Código Civil y Comercial que ya estamos aplicando desde el 1 de agosto, ya tiene un desarrollo bastante importante y está obteniendo las primeras resoluciones que confirman de alguna manera la interpretación que hacen los jueces de este código y van reafirmando las leyes que se han modificado. Los abogados acompañamos en este sentido. Lo que estamos haciendo es capacitando a nuestros abogados para que asesoren a la ciudadanía como corresponde y a su vez a través de nuestra página de Facebook, nuestra página de internet y algunas radios de todo el departamento judicial, lo que estamos haciendo es publicando una serie de spots que tienen una explicación muy breve y en criollo, digamos muy fácil, sin tecnicismo, sobre cada uno de los temas que se han reformado. Esto me parece que es aportar nuestro granito de arena, interpretar la ley como la entendemos, contarle a la gente cuáles son sus nuevos derechos y cómo le cambia la vida en este sentido. Estos spots, bueno, casualmente yo los he escuchado y son muy específicos e instructivos realmente, que creo que vienen muy bien, como usted lo manifestaba, ya que están en un idioma realmente liso, plano, para que la gente lo pueda entender. Están hechos especialmente para la gente, no están dedicados a los abogados entienden los tecnicismos e incluso estudian, habitualmente se capacitan y estudian la ley constantemente, pero la ciudadanía estaba un poco inquieta con este tema y me parece que los abogados tenemos que ser líderes en esto de explicar las leyes y contarle a la gente sus derechos y sus las cosas que pueden hacer, que se han reformado, cómo se pueden divorciar más fácil, cómo pueden adoptar en forma más fácil, si las uniones convivenciales son reconocidas o no por la ley, y una cantidad de temas que la verdad que han causado una cantidad muy, muy grande de consultas, sobre todo en Facebook, en donde hemos superado un número impensado para las publicaciones del colegio, creo que ya superando el 500.000. Sí, importante, muy excelente, importante. Excelente. Mateo, bueno, consultarlo porque sabido es que se están comenzando a aplicar distintas tecnologías que tienen que ver con la facilitación para los propios abogados, como la firma digital y otros elementos. ¿Cómo viene esto? El colegio ya empezó a implementarse, empezó desde mayo de este año, los juzgados y todos los organismos oficiales y organismos nacionales y provinciales que actúan en la provincia ya están obligados, están trabajando. Esta idea y los abogados vamos a estar obligados a partir de febrero, y no obstante ellos ya estamos trabajando en este sistema. Esto es ir hacia el expediente digital. Esto es, la Corte de la Provincia de Buenos Aires ha diseñado un sistema a través del cual nosotros presentamos escritos desde nuestra computadora y entran directamente al expediente, con total seguridad. Este es un pedido de los abogados de hace muchísimos años
y hace 4 años que se está trabajando en este sistema. Sinceramente estamos muy esperanzados porque este sistema va a cortar los tiempos y en definitiva nos va a permitir que a nosotros como auxiliares de justicia y a la justicia en sí, dar un servicio más veloz, que es lo que estamos pidiendo hoy. Porque la justicia, si no llega en tiempo, no es justicia, como siempre decimos. Establecemos aquí la segunda pausa comercial. No se vaya, no se mueva, porque tenemos realmente mucha más información en Mercedes Noticias. Porque cuando te decían, es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información, asesoramiento. Las 24 horas, los 365 días del año en todo el país. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. 40 señales HD. Existen 40 razones para tener HD en tu casa. Telered, la mayor cantidad de señales en HD de Argentina. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Venís, firmás y te vas. Sucursal Mercedes, calle 25, número 613, entre 26 y 28. Regresamos de la pausa y estuvimos dialogando con el comisario Oscar Martiñone, ya que hay distintos hechos realmente trascendentes que se daban en las últimas horas. Incluso algunos de ellos nosotros hacíamos referencia en el día de ayer, pero puntualmente para que nos brindara los detalles de todo lo que había pasado en estos hurtos perpetrados en distintos comercios de la ciudad, el propio comisario nos daba y nos brindaba más detalles pormenorizados de lo que había acontecido. Sí, en la semana que transcurrimos, se habría tomado una denuncia por un robo en un local comercial, una tienda precisamente que está ubicada en la 14 y 7 de este medio, donde individuos utilizando una barreta forzaron una reja y un lugar muy pequeño, ingresaron a la misma y sustrajeron una importante cantidad de ropa que venden en ese comercio. A partir de allí se comienza la investigación, comenzamos con las tareas investigativas, con lo que tiene que ver con testimoniales, con algunos informes que hemos recibido de personas que podían tener conocimiento de quiénes podrían ser los jóvenes que habrían ingresado. Y bueno, haciendo las tareas de preventiva, el gabinete criminológico y el personal que me secunda, observa en un barrio de este medio, donde dos jóvenes menores de edad, inimputables, estaban vendiendo parte de la mercadería que fueron reconocidas por la damnificada. A partir de allí se continúa con la investigación y bueno, se logra establecer en principio quién había sido el autor del hecho, uno de los autores del hecho, que sería menor de edad de 17 años con varios antecedentes de esta modalidad y de otras, que tendría otras ropas
perteneciente al negocio, por lo cual se ha secuestrado una importante cantidad de negocios teniendo en cuenta lo sustraído, casi una gran parte de lo sustraído. A raíz de ello se procedió a la aprehensión en primera instancia de los jóvenes, junto a sus progenitores se hicieron presentes a la dependencia policial y luego fueron entregados a sus padres para su resguardo, más allá de que se le dio intervención a la justicia local y al servicio local, justamente, precisamente por este hecho. Y ahora nos vamos a otro tema, donde realmente reviste la preocupación de una importante cantidad de familias que hoy tienen su vivienda, pero sin embargo se les está complicando la situación, puntualmente en el barrio Favaloro. Distintas cuestiones que hacen al mejoramiento de este barrio que todavía no se ven. Y nosotros allí estuvimos de visita. Vamos a las imágenes y este es el primer informe que brindamos desde el barrio Favaloro. Bien, aquí estamos en el renombrado y reconocido barrio Favaloro, un lugar donde las casas realmente tardaron mucho tiempo en llegar y los vecinos reclamaron durante tantos años, aproximadamente 8 años para poder lograr la concreción de la vivienda propia. Y hoy todavía siguen continuando estos vecinos tratando de buscar soluciones para poder definir este barrio. Un barrio que evidentemente, como decíamos, llevó mucho tiempo construir y también todavía falta mucho por terminar. Todavía carecen de agua potable, en algunos de los casos falta de zanjeo, limpieza general, es decir, distintas situaciones que hacen a que este barrio todavía no se haya podido culminar, como lo manifestábamos. Pero hay otro tema que seguramente deberá ser visto por las nuevas autoridades, por el nuevo municipio, ya que evidentemente hay una situación que preocupa y mucho a todos los vecinos, que es el pago del terreno. Estamos hablando de una cuota de 3.500 pesos que se le está pidiendo a los vecinos y evidentemente esa suma, nos dicen, es muy alta, por cierto. Además, deberán afrontar el gasto de luego comenzar a pagar la vivienda. Es decir, para clarificar, 3.500 pesos, entre 3.300 y 3.500, sería la cuota que deberían pagar por el terreno, pero a eso se le sumaría unos 2.500, 2.700 pesos más correspondientes a la vivienda. Una cifra que llegaría prácticamente a los 6.000 pesos para poder tener su propia vivienda. Una cifra que en algunos casos se hace muy cuesta arriba para varios trabajadores que hoy ven casi imposibilitada la necesidad imperiosa de tener su casa, pero también se ve imposibilitado de poder abonar esa cifra realmente muy importante. Pero lo peor de todo es que las condiciones del barrio no están realmente dadas. Imagínense que muchos deben terminar estas casas, que como estamos viendo, realmente no están terminadas completamente. Hay vecinos que deben hacer parte de la fachada, los costados, es decir, el perimetral, digamos, los distintos tapialados que llevan sus viviendas. Y esto realmente hace que haya un gasto bastante importante para cada una de estas familias. Y por otra parte, hay falta de zanjeo, falta de mantenimiento, corte de pasto que no existe. Por otra parte, también tenemos allí muy pegado, si la cámara nos acompaña, un basural prácticamente aledaño a todo este lugar, a todo este nuevo barrio. E imagínese la peligrosidad que revisten estos altos pastizales que están aquí al lado, muy pegados al barrio. Por otra parte, no hay buena iluminación y fundamentalmente algo que están requiriendo muy mucho los vecinos, que es el agua potable. Muchos de ellos, casi la mayoría, no tiene agua potable. Todavía no hay conexión de agua en todo este barrio. Ni hablemos de lo que están solicitando, como lo es el tema del gas. Pero más allá de toda esta cuestión, fundamentalmente el agua que es vital para la vida y sabemos que es necesaria permanentemente en cualquier vivienda que sabemos incluso, bueno, las personas, los niños, los adultos mayores necesitan permanentemente de este líquido y alimento vital para la vida. Pero no obstante eso queremos reflejar esta situación porque hay muchas falencias dentro del barrio Favaloro, pero lo peor de todo es lo que nos dicen los vecinos, una alta cuota realmente que deben abonar para pagar lo que representa el costo de los terrenos, entre 3.300 y 3.500 pesos.
y este es el primer informe que pudimos realizar en el barrio Favaloro, pero también tuvimos acceso a la palabra de los vecinos, puntualmente de un vecino que quiso hablar y comentar todo esto que nosotros estábamos detallando. Pero claro, lamentablemente tienen temor de aparecer en cámara por las supuestas represalias. 120 vecinos aguardan una definición en un barrio que todavía carece de muchos servicios, servicios indispensables. Esta era la palabra del vecino mientras nosotros recorremos las imágenes de cómo hoy está el controvertido barrio Favaloro. Bueno, estamos con uno de los vecinos del barrio Favaloro. ¿Cómo es la situación? Bueno, bien, por parte, porque bueno, el barrio ya está llegando a su fin. Digamos, las casas están terminadas. Está faltando algo muy importante que son los servicios, ¿no? Tanto el agua, gas, bueno, mejoramiento de las calles, limpieza y ampliación, digamos, correcta de los zanjeos. No han puesto los caños de ingreso a cada vivienda. Bueno, faltan muchas cosas. Yo estoy viviendo ahí ahora 15 días y bueno, estoy empezando a construir, porque las casas son muy chiquitas, así que todos los vecinos están construyendo, pero faltan muchos vecinos también, valga la acotación, porque hoy el barrio casi estaría terminado y vemos que los vecinos que ya tienen adjudicación a las viviendas no se acercan, no cortan los pastos, no sé si hay interés o no. Bueno, pero eso sería un control de la municipalidad, que siempre ha fallado en esas partes. Bueno, y con respecto al tema servicio, puntualmente, nosotros tenemos entendido que está faltando recolección y otras cuestiones que hacen fundamentalmente, por ejemplo, a la utilización del líquido elemento, del agua. Exactamente. Sí, los servicios están faltando, tanto sea el agua corriente, el gas natural y, bueno, sí, la recolección no pasa. Los vecinos se lo llevan como pueden, en auto, el que va a bicicleta, en mi caso voy caminando y la dejo en el primer container que encuentro. Si no, los perros o cualquier animal hace un desastre. O sea, eso también no se tiene en cuenta. Faltaría, ya te voy a repetir, un poco más de iluminación y mejoramiento de las calles. Han entoscado, pero cuando llueve, más en estos tiempos que está lloviendo mucho, es imposible salir. No sé si con piedra, no sé con qué, pero tendrían que mejorar bien. Y respecto a algo que es fundamental, es decir, nosotros hemos tenido acotaciones o comentarios de los propios vecinos que dan cuenta del valor, el excesivo valor de las cuotas en relación a los terrenos que todavía no se comenzaron a cobrar. Sí, exactamente. La semana pasada, el día martes, lo han citado a los 70 adjudicados primero para informarlos que nos quieren empezar a comprar los terrenos. Bueno, nos acercamos todos los vecinos, pero bueno, nos encontramos con una sorpresa que la cuota más accesible era de 3.370, casi 3.400 pesos. A la mayoría, pienso yo, que nos pareció una locura, porque primero, no nos olvidemos que es un plan social. Y yo creo, tengo entendido que no hay precedentes en Argentina de los planes sociales que paguen ese dinero, en solamente el terreno. Bueno, faltaría sumar cuando venga la cuota de la casa. Por ahí estaríamos hablando cerca de 5.000 pesos. Yo hace 15 días me mudé, dejé de pagar 4.000 de alquiler, ya quieren cobrarme 3.300 pesos. Yo pienso que sigue faltando controles y averiguaciones, no sé, por lado de acción social, de acercarse y ver la gente realmente el interés que tiene en pagar la cuota del terreno y tanto de la vivienda. Pero también hay que ser consciente que las casas son muy chiquitas y todos tienen que ampliar, todos. O sea, si yo hace 15 días que estoy, le diría al intendente que se acerque a mi casa, ¿no?, que es la casa número 20, por la duda que no, que sepa, que vea que yo hace 15 días ya estoy construyendo. No es que yo la quiero pasar de arriba. Yo también reconozco que hay familias que hace 3, 4 años que están. Bueno, que saquen su balance, si ellos están en condiciones hoy de pagar, que paguen. Y si no, que nos den un tiempo más justo y necesario como para poder ampliar. Él mismo nos ha dicho a nosotros en más de una oportunidad, él me lo ha dicho el ingeniero arquitecto, creo que es Teddy, que tendríamos más o menos después de finalizado el barrio, alrededor de 2 años como que nosotros podamos ampliar y después empezarían a cobrar tanto sea el terreno como la casa. Hoy parece que no. A poco día dice el señor intendente, pareciera que hiciera, no sé, haría falta dinero para algo. La verdad que no sé qué explicarte.
bien, esperemos realmente tener una solución, una pronta solución. 120 familias son las que allí viven, las que todavía esperan respuestas y soluciones rápidamente, porque muchos, como bien lo decía este vecino, estaban alquilando y buscaron una salida rápida para poder satisfacer no solamente su necesidad habitacional, sino también puntualmente para poder dejar de pagar un alquiler. Hoy, lamentablemente, esta cuota que se le está imponiendo casi en algunos casos supera el alquiler que tenían que pagar con anterioridad. Y muchas veces se hace absolutamente cuesta arriba. Pero fundamentalmente otro tema, los servicios. Los servicios que todavía no llegan y aún aguardan. Nosotros continuamos con la información. Nos vamos a los servicios, como es habitual, las farmacias de turno para el día de hoy. Esas son tres. González, en calle 7, esquina 24. Boca, en 32, 35 y 37. Y Ulmer, en 33, entre 12 y 14. Estas tres farmacias, es decir, González, Boca y Ulmer, permanecerán de turno de refuerzo hasta mañana a la hora 8:30. Y como es habitual, también le dejamos la información y lo que nos anticipa el pronóstico del tiempo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a InfoClima TV. Llegamos al día viernes y les cuento que tras unos días inestables en todo el área central y la región pampeana, mejoran notablemente las condiciones del tiempo para estos días viernes y sábado, inclusive conforme esta perturbación se desplace en dirección nordeste para seguir afectando la región con lluvias y chaparrones de variada intensidad. Pero vamos a ver entonces cómo va a seguir el tiempo en la provincia de Buenos Aires para este final de semana. Aún puede prevalecer algunas lluvias y llovinas en primeras horas de este día viernes, pero con rápidas mejoras, conforme toda la perturbación se desplace hacia el nordeste de la República Argentina, vamos a tener cielo despejado a parcialmente nublado. En cuanto a las temperaturas, el ambiente estará bastante fresco a la mañana y a la noche por el viento que estuvo soplando del sector sur, pero las máximas se van a ir recuperando rápidamente. En la zona de costa atlántica tendremos mínimas de entre 10 y 13 grados y máximas allí alcanzando los 19 y hasta 24 grados en la zona de Bahía Blanca. Para todo el área central y el noroeste de Buenos Aires, cielo mayormente despejado, abundante insolación, lo que favorecerá al ascenso en las temperaturas máximas. Muy buena amplitud térmica, como pueden observar, con mínimas de entre 9 y 12 grados y máximas alcanzando nuevamente los 21 y hasta 24 grados. Mientras tanto, en las ciudades de La Plata, Buenos Aires y en todo el conurbano bonaerense, abundante nubosidad en primeras horas del día, con la nubosidad que se irá disminuyendo durante la tarde-noche, mínima de 16 y máxima de 22 grados. Ahora sí, como siempre, les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora, los espero en una próxima emisión, otra vez con el pronóstico del tiempo. Y bien, así de esta manera nosotros ponemos punto final al encuentro del día de hoy, día viernes. Por vuestra atención, realmente muchas gracias. Pero yo quisiera invitarlo a que participe con nosotros del fútbol infantil en vivo y en directo a partir de las 4 de la tarde, si por supuesto el clima o el factor climático nos lo permite. Pero por otro lado, también como es habitual, la cita para reencontrarnos con todo lo que pasa en la ciudad a través del programa Hoy Nos Vemos, que conduce como es habitual nuestro compañero y amigo, el señor César González Centurión. Recuérdelo, Hoy nos vemos a partir de la hora 20 del día sábado. Como es habitual, a las 22, las películas de Olmedo y Porcel, para pasarla realmente muy bien. Y por supuesto, durante todo el fin de semana, la síntesis informativa. Ese compendio de actualidad de lo que pasó en la semana con los servicios, la información del pronóstico del tiempo y por supuesto, las farmacias de turno. Y atención, atención, porque el día domingo tendremos una emisión especial del Mercedes Noticias con todo lo que respecta a la actualidad informativa de nuestra ciudad y las elecciones 2015. Este balotaje que seguramente tendrá como victorioso a uno de los dos contendientes, pero fundamentalmente que nosotros quisiéramos brindarle a usted la oportunidad de saber qué es lo que pasa en nuestra ciudad. Así que téngalo presente, a partir de las 10 de la mañana estaremos en vivo, atención, en los lugares de votación de los candidatos locales. Téngalo presente porque estaremos en vivo y en directo donde estén votando los candidatos locales el día domingo.
Ahora sí, sin mucho más, nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo y por supuesto con la actualidad y la información el día lunes como es habitual. Hasta entonces, muy buenas noches, gracias. ¿Qué vas a hacer si te digo que acá atropellaron a un chico de 14 años? Le quitaron la vida y huyeron. ¿Qué vas a hacer si te digo que acá mataron a 3 jóvenes con disparo a quemarropa? ¿Qué vas a hacer si te digo que acá en un intento de violación asesinaron a una chica de 16 años? Algo podés hacer. Sumate a la lucha de las Madres del Dolor. Ellas buscan justicia, no solo para sus hijos, sino para vos, para mí, para nuestros hijos. Asisten a víctimas, impulsan proyectos de ley, buscan una justicia más comprometida. Porque de una Argentina donde se respetan las leyes, nace una sociedad más justa. Entra a la web, lee y firma sus petitorios. Algo podés hacer. www.madresdeldolor.org.ar. ¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicás con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Telered Play. Los mejores contenidos de la tele, ahora también disfrútalos online. Telered Play. En cualquier momento y en cualquier lugar. Un abuso y un delito en nuestro país. Es tarea de todos denunciarlo. Habla con tus hijos antes que otro lo haga. Si estás siendo víctima del grooming o conoces a alguien que lo sea, habla y comunícate con Grooming Argentina.